Bienvenidos, buenas tardes a Stignite, que se titula Refactoring My Life to Become a Software Engineer. Me quiero presentar, mi nombre es Karen Quiroz Molina, soy de Tacna y soy Software Developer Junior. Les quiero comentar un poquito de mi vida anterior, o antes. Estudié Ingeniería Comercial en la ciudad de Tacna y tuve la oportunidad de venir a la capital a continuar mis estudios de negocios internacionales. Mi experiencia laboral se basa en banca y administrando restaurante. Bueno, entonces, antes de empezar, realmente cuando me ponía a reflexionar sobre lo que hacía, pues no era totalmente feliz. Y esto me llevó a poder pensar en qué debo cambiar. Y el primer paso que di es una reflexión que consta de tres preguntas. Y me preguntaba a mí misma si era feliz con lo que hacía, qué cosas me motivan y qué cosas quería lograr. Bueno, no era realmente feliz con lo que hacía día a día. ¿Qué cosas me motivan? Pues el ayudar a otras personas, el poder trabajar en equipo y el de buscar soluciones. ¿Y qué cosas quería lograr? Pues como todos, creo que la mayoría quiere es comodidad y hacer cosas que les gustan. Es por ello que decidí hacer un refactor en mi vida. Refactor para mí significa cambiar sin dejar de ser lo que eres. Sé que es muy importante primero darse cuenta qué cosas debes cambiar para hacer un refactor. Y este paso consta de cinco ideas que les quiero compartir, que son las oportunidades y circunstancias que uno puede toparse. Por ejemplo, el de algún evento o algún amigo, algo que te dé esa corazonada de que este camino es para ti o tal cosa que quieres hacer. Open mind sobre el cambio profesional, pues, como les expliqué, he venido haciendo algo totalmente distinto a lo que hago ahora. Y uno creo que no debe perder esa habilidad. Creer o no debes creer que es muy tarde para empezar. Eso es muy importante, pues creo que no existe una edad para ser un software developer. Dejar de lado los mitos y miedos. Anteriormente yo creía que para aprender a programar tenías que saber demasiado matemática y eso pues no es cierto. Y averiguar mucho, investigar cómo convertirte en un software developer. Ya les explicaré más adelante el why, por qué. Ok, seguimos. Les quiero compartir un poco sobre este sobrenombre que tengo, que es Codeca, convirtiéndome en Codeca. ¿Y qué es Codeca? Es mi nuevo yo, es mi brand. Y es un sobrenombre en el cual me inspira y me gusta porque es mi versión tecnológica. Y quisiera o sueño más adelante que cuando yo haga algo, sea más conocida, pues ese sea la forma que me puedan llamar, ¿no? Es algo divertido y quería compartirles. Ok, les quiero explicar sobre mi experiencia, el camino hacia el software developer. Es un camino bastante grande. ¿Y qué me motivó? Pues distintas historias de personas que sin un background, sin ningún título, han podido ser o pertenecer a alguna de estas empresas. Que ese es un pequeño ejemplo, porque en el mundo de tecnología existen startups, compañías que de verdad vale la pena poder trabajar y compartir sus conocimientos. Y también distintas historias de personas, ya sean hombres o mujeres, pero en especial mujeres que aportaron con tecnología el poder mejorar otras vidas. Entonces, eso me motivó a poder cambiar mi vida. Algunos malos hábitos que yo quisiera, bueno, algunas recomendaciones que quiero compartir
es, por ejemplo, los malos hábitos que tú debes dejar, si es que quieres seguir este camino. Nunca debes evitar la curiosidad del aprendizaje. Creo que la curiosidad debe ser nata. De resistencia a nuevas ideas, pues, por el hecho de que la tecnología siempre está cambiando, uno no puede estar resistiéndose a las nuevas formas de hacer las cosas. Creer que es necesario estar actualizado acerca de tecnologías demandadas, que no es necesario, pues uno debe, al contrario, debe estar actualizado. No tiene que saber todo, pero es de vital importancia que la información que uno maneje esté en el momento preciso y pues uno tiene que estar actualizado, como les voy a repetir. Decir no constantemente, pues este es uno de los dos consejos que quiero resaltar, porque esto nos pinta como personas que probablemente no tengan visión o algún objetivo, y el decir no constantemente también nos pinta como personas negativas y por ende nos cierra las puertas. Y otro consejo es la procrastinación, que uno pues debe dejar, un mal hábito. Sabemos que la procrastinación es algo, no es totalmente perder el tiempo. Nosotros tenemos la oportunidad, mejor dicho, el derecho de tener breaks, de poder descansar. Pero si tenemos algo que hacer y nos va a servir para el futuro, pues invertir tiempo en otras cosas que no nos ayudan a desarrollarnos, pues creo que no nos va a ayudar a desarrollarnos. Disculpen. ¿Cómo convertirme en un exitoso developer junior? Desarrollador junior, perdón. Aprender a programar rápido. Seguir tutoriales está bien, pero crear proyectos propios es aún mejor. Siempre buscar en Google cómo hacer algo. Esto debe ser una herramienta o algo que tiene que hacer un software developer, siempre. Escoger la información correcta. Sabemos que existen muchas páginas web, entre videos o libros, pero uno investigando puede saber qué cosas debe seguir o qué camino debe seguir para poder aprender algo. No necesitas aprender todo para... Bueno, no necesitas aprender todo, solo lo necesario para empezar. Y crear consistencia. Por ejemplo, si uno quiere ser un frontend, aprender a HTML, CSS, React, algún framework, JavaScript, o si quieres ser un full stack o backend, de la misma forma, ¿no? Tener tu pila de skills muy bien definido y que te sirva. Trabajar, aprender de otro developer. En este mundo de tecnología, si uno pues pertenece a alguna comunidad y hace una pregunta, siempre va a haber una respuesta. Entonces, créanme que uno puede conocer a algún otro developer y aprender de él, ¿no? Siempre va a haber ese apoyo. Y el pre-programming es una de las mejores formas de aprender. Como les repito, trabajar con otro developer es genial. Y haciendo programa juntos, uno puede... ¿cómo les puedo explicar? Uno puede aprender del otro y el otro puede aprender de ti y despejar algunas dudas en ese momento, ¿no? Sé que este camino es muy retador, lo digo por experiencia. No ha sido fácil, pero he encontrado tantas cosas buenas que de verdad me hace asegurarles que ha sido la mejor decisión de mi vida. Y antes de irme, quisiera compartir una frase, que las cosas buenas vienen cuando tú te enfrentas a tus miedos y caminas hacia ellos. Sigue soñando, sigue creyendo y sigue derribando paredes. Gracias a John Locke. Y gracias a ustedes por poder estar aquí. Si tienen alguna pregunta, estoy en GitHub, en Twitter, en LinkedIn. Y nada, muchas gracias.